Fíjense ustedes, hace una semana de artillería, en la reunión con la clase obrera, una valiente líder de Lácteos Los Andes me hizo una denuncia. Que en Lácteos Los Andes no escuchaban a los trabajadores, que les pasaban por encima, que había muchas irregularidades. Y apenas metimos la lupa, conseguimos una pudrición total de corrupción. Ahí está preso el que era presidente de Lácteos Los Andes, con prueba en mano. Se le capturó con las pruebas de las riquezas que tiene, dueño de viviendas, de relojes costosísimos, una colección de relojes costosísimos. Colección de vehículos, colección de viviendas. Presidente de Lácteos Los Andes. Convicto y confeso está. Y la fiscalía actuando. El doctor Tarek William Saad. Yo pido un aplauso a la Fiscalía General de la República por su actuación. Al DGCIN por su investigación. Y bueno, pare de contar todo lo que empezamos a descubrir. Porque escuchamos una denuncia a tiempo de una trabajadora. Ahí donde yo digo, Eduardo Piñate, vicepresidente social, José Ramón Rivero, ministro. Hay que escuchar a la clase obrera también. La clase obrera sabe qué está pasando en cada empresa. Sabe quién es bandido y quién no es bandido. Y tenemos que ir a una ofensiva de nueva espiritualidad, de nueva moralidad, de castigo. Digo a fondo a los corruptos y bandidos. Este pueblo luchando y resistiendo y sufriendo. Y ponemos a alguien al frente de una empresa y se empieza a enriquecer y a robar y a robar. Ya basta eso, pues. Eso hay que combatirlo de frente. Ustedes ven la importancia de escuchar. Me parece muy bien, Evelyn, esas mesas de trabajo y acción de agua con la comunidad. Si nosotros todos los días nos levantamos a escuchar al pueblo, ahí florecerán mil soluciones. Y esto solo lo puede hacer una revolución popular y socialista como la venezolana. Esto no lo puede hacer un gobierno burgués y oligárquico. Ustedes se imaginen que Capriles Radosky, como presidente de la República, escucharía al pueblo, gobernaría con el pueblo, le daría su lugar al poder popular. ¡Jamás! ¿Ah? Ahí está, pues. El modelo de ellos, de élites, burocrático, burgués, oligárquico, y el modelo bolivariano, chavista, de democracia directa, democracia popular verdadera, de escuchar y gobernar y obedecer al pueblo. Ese es nuestro modelo. Háganlo, compañeros, háganlo. Quítense las amarras de pesadez que alguien pudiera tener y escuchen a Rufina. Rufina, Rufina, Rufina. Tienes nombre de canción, Rufina.